mi gente bonita, pues nos venimos hasta Reynosa a buscar a don Juan Villarreal, que es un honor, pues, echar una platicada con usted acá en su ciudad natal. No. Él me, yo me tiré aquí, pues más bien aquí me hice. Ajá. Pero yo soy de Nuevo Progreso. Nuevo Progreso pertenece a... Bueno, antes pertenecía este a Reynosa, Tamaulipas. Ajá. Entonces se hace municipio Río Bravo. Uh-huh. Y pasa a ser de Río Bravo. Y ahora es... En el registro dice Veracruz y Progreso, municipio de Reynosa. Mm. Así es. Se hizo municipio, no recuerdo exactamente, pero parece, al parecer, creo que se hizo en los 60s, por ahí se hizo el municipio. Oye, don Juan, dígame. Pues lo miramos bien activo en las chambas, ¿cómo le hace para pa aguantar tanto? Porque ya ve que los jóvenes de hoy en día se quejan mucho y usted no se queja. Pero no, yo creo que la necesidad es la que no te hace que no te quejes. Sí, mi hermano, pues gracias a Dios tengo de mucho tiempo en este, una música. De mucho tiempo y tengo muchos clientes, muchos amigos, mucho público. Pues que me solicita, ya sea para pues 50 años de casados, 60, 70 años de casados, ¿verdad? Y bodas. Yo trabajo en todo, en todo. Pero es una persona muy respetada porque muchísima gente lo aprecia. Usted puede tocar aquí, en cualquier parte de México. Y gracias. Puede ir con toda la tranquilidad. Gracias, tranquilo. Yo no, sin problemas. No he tenido, gracias a Dios, no hemos tenido ningún problema. Muchos, pues sí, mis compañeros, me duele mucho, ¿verdad? Me duele mucho que tengan problemas, pero... Yo creo, Maguito, yo creo que está en la forma que los tratas, yo creo en la forma que... que haces ese trato o que te entregas cuando estás tocando, te entregas. Yo creo que por ahí viene. Fíjate, me acaba de pasar un detalle. Tú sabes el problema que tenemos nosotros aquí en, este, en nuestro pueblo, ¿verdad? Un problema bélico que está un poquito fuerte. Fíjate, yo tengo mi rancho para rumbo a San Fernando. Me paran. Yo siempre traigo mi acordeón. Siempre, ese no se me baja. Si duerme conmigo, está por un lado, mi acordeón. Ahí está. Decía yo, teníamos una plática siempre yo y mi esposa. Uh-huh. En paz descanses, 9 años que se me fue. Me decía, un acordeón no se para a mí y a ti. Yo, ¿por qué? Porque la tenía yo en medio, ¿me entiendes? Siempre tengo todo eso en medio, siempre la tengo en el medio. ¿Por qué? Porque... no sé, sí, yo creo que ya está uno laguneado de música, ¿me entiendes? Se te viene una frase, ya se te viene una frase. La apuntas, ¿cómo la apuntas? ¿Dónde está? Aquí tengo la libreta. Aquí está. Para que no se lo olvide. Sí, pero tengo el acordeón por un lado, que es la que me dice, es que la que me da la pauta para la música. Uh-huh. Porque una, yo comienzo, mis letras las comienzo con tonadas. Uh-huh. Entonces la acordeón es la que me guía por ese lado, ¿verdad? Entonces decía mi esposa, de una acordeón la que nos separa los dos. Pobrecito, en paz descanso mi esposa. ¿Y lo pararon allá cuando iba? ¿Mandé? ¿Lo sí, pararon? Sí, bueno, entonces, pues, tú sabes, en las brechas están solas, ¿no? No hay mucha vigilancia. Y, pues, ¿dónde van? Y dije, pues aquí a mi rancho, aquí están, allá se miran las torres de mi iglesia, así está todo. Ay, ¿en qué trabaja usted? ¿Qué es eso? Que yo, ay, mi acordeón. Esa acordeón es la que ha dado todo eso. ¿Cuánto hace? Bueno, hace 52, ya 53 años. Uh-huh. El 6 de mayo ya se cumple. Agarramos ese día, que es el cumpleaños de los cachorros. 6 de mayo. 6 de mayo, que ya viene ya. Por eso te digo, eran 52 años, ahora ya van a ser 53 años. Uh-huh. ¿Ok? Es la carrera mía de músico. Entonces, ¿Y qué es? ¿Un acordeón? ¿Un acordeón? ¿Y qué, la toca usted? Hay más o menos. Pues, fíjate que tengo 50 y tantos años de traer un grupo y todavía no llego a la frontera de lo que se puede sacar de los arreglos y todo eso. ¿Y a poco? Pues, ¿qué conjunto es usted?
Mi nombre es Juan Villarreal y traigo un grupo que se llama Los Cachorros. Los Cachorros. No, Los Cachorros de Juan Villarreal, son Los Cachorros de Juan Villarreal, aquí vive, mira y tal. Pásate. Ese es bonito porque son los recuerdos que te deja, que te satisfacciones, ¿me entiendes? Que me ha dejado a mí el acordeón. Hacer amigo, yo un amigo cada segundo hago 10 amigos. Eso es lo que hago. Hacer amigos. Siento, a través de la música. Siento yo que mi acordeón me ayuda a hacer amigos. Pues qué chulada. Oiga, pero ¿cómo le hace para componer sus corridos, para no meterse en problemas? Checa, los verifica, tiene no, hay una que segunda. Ser, hay que saber acomodar y hay que saber trobar el verso, que no dañe ni allá ni acá. Que sea, ay, será mío, no, es de que no, de que no es, pero el que sabe que es de él, pues es de él, ¿no? Sí. ¿Verdad? Pero no digo yo nombres. Hay un corrido muy bonito que llegaron a Culiacán y sí. Sentaron en la sierra. Oiga, pero es uno de los corridos. Me agarramos mucho, pero fíjate. Sí, pero ese es uno de los corridos muy tocados, ¿verdad? ¿No? Bastante, y el niño, hay otro también, el niño. El niño, cuando se aparece el niño. Fíjate de quién hablo. Fíjate, sí, quién sí. Yo no estoy hablando de él. Yo no estoy hablando, y si lo quieres entender, lo entiendes, y si no lo quieres entender, no te metes en problemas, ¿verdad? Pero yo no me meto en problemas cuando digo, cuando así aparece el niño. ¿Te acuerdas que hay un fenómeno en el cielo que se llama, ¿verdad? Y que llueve y que trae relámpagos y que trae esto y que trae lo otro. O sea, cuando se aparece el niño, hay relámpagos y truenos. Sí. Se alebrestan los volcanes a favor de nuestro universo. Y en Culiacán hay un niño a quien le dedico mi verso. ¿Quién será el niño? No se sabe. ¿Quién sabe quién será el niño? Pero existe el niño. Ah, existe el niño. Cuando las personas, don Juan, le mandan, ¿usted los corridos los compone por encargo? Mira, primeramente yo los miro por el noticiero. Mira, no quiero hablar mucho de eso, ¿me entiendes? Porque los noticieros te dan pauta. Ajá. Los noticieros, la noticia, periódico, todos te dan una pauta para componer. Esos son los culpables de todo. ¿Entiendes? Porque el personaje no te va a decir historias. No. Él te va a decir que eres una gente buena cuando te llegas a encontrar a alguien. Yo no me he encontrado a nadie que me diga yo soy bueno. O compone un corrido así porque aquí. No. Yo todo lo agarro del noticiero, es el que me da la pauta. Así es que el periódico es otro. El periódico es otro también que da pautas, ¿me entiendes? Te da el comienzo, te da la punta de la flecha. Ah, ok, compras el otro periódico al siguiente día. A ver cómo viene, a ver si le agregaron o le quitaron. Si ya no le agregaron, me quedo con este. Ok, de ahí saco la sinopsis y hago mi argumento. Así es como componen ustedes los corridos. Sí, sí. Ah. Sí, yo no me meto. ¿Que me quieran reclamar? Ahí tengo una página. Mira. Nunca ha tenido problemas, don Juan, por algún corrido. No sé. Nunca. Bendito Dios. Yo nunca he tenido que así que me reclamen que esto. Una ocasión yo escuché, estaba en Culiacán precisamente. Estaba en un hotel que se llama El Caminos. Claro, el hotel de los músicos ahí en Culiacán. Okay, era de los músicos en aquel tiempo. Uh-huh. En la esquina había una carreta. Los mariscos. El marisco el negro. Uh-huh. Ok. Y entonces escuché una plática de una señora. Uh-huh. Pero esa fue una plática. Yo estaba por otro lado. Yo le estaba poniendo atención. Desde luego no la miraba. Yo estaba comiendo. Pero se me quedó todo. Ahí le dicen la caseta 4. Sí, la caseta 4. ¿Verdad? Ahí, sí. Ok. Y entonces comenzó a platicar de señora. Comenzó a platicar de un personaje que estaba hospedado en el hotel. Uh-huh. Nacho Chaides. Ok. Estaba en un encerrón y no sé qué cosas. Todo, le puse atención, paz. Se me peló el nombre del personaje del niño que andaba buscando
un arma para vengar a su papá. Se me peló el nombre del niño. Y por eso dice el corrido. Está Mazula para arriba. En la Sierra de Durán se internó Ramón Quintana. Yo no sé si será el Quintanilla o no sé. Pero como que le llegué con la Q. Se internó Ramón Quintana cuando tenía 10 años. 12 años, pero había vengado a su padre y se enseñó a matar temprano. Yo dije, esa es una historia que no puede ser, ¿verdad? Porque está muy joven este niño. 10 años para tener esa sed de venganza o poder manejar un arma. Fíjate que pregunté, ¿era cierto? Entonces alguien me dijo de Guadalajara, sí, es cierto. ¿Cómo? Le pregunté en California, en Los Ángeles, sí, sí, es cierto. Ah, cabrón. Entonces, pues, ¿qué pasa? Entonces la señora sí tenía razón. La señora, la que estaba contando la historia. Yo no sé quién será la señora ni nada. Yo estaba comiendo y estaba el negro y estaban los hijos del negro y los hermanos del negro y estaba escuchando. Y dije, no me acuerdo si fue este cuarto, porque tú sabes, fue este cuarto o fue el cuarto donde estaba este personaje tomando ahí. Y llegó el niño y les dijo que si le prestaron una pistola. Y Nacho, inocentemente, mira, ¿qué traes, mugre? Tenga. ¿Qué traes? Pero ve, aquí está la pistola. Entonces yo le aumento, ¿ves? Previa que está mi pistola, se lo dijo Nacho. No, pues aquí estaba. ¿Qué va a hacer este cabrón? Acabó de ratito, bien. Me dijo la pistola, muchas gracias. Le dijo, dice la señora, ¿no? Todo eso lo platiqué. Lo hice, toda esa plática la hice yo, la hipnosis. Hice una hipnosis y hice la historia. Y entonces pensé yo que era una plática compuesta, ¿entiendes? Y no, después me dijeron que sí, era cierto. Qué historia. Ah, cabrón, dije, fíjate en dónde me metí. Entonces, ¿qué es cierto? Y hice la hipnosis, ¿no? Hice la hipnosis porque se me quedó grabado todo, porque la historia está interesante. Un niño, imagínate, ¿cuándo me iba a imaginar yo que un niño iba a ser una tragedia de esas? Pero se me hizo, está interesante, ¿no? Aunque yo creo que es alguna mentira grande que echó la señora, ¿no? Por estar ahí. Pero resultó ser verdad. Resulta que sí era verdad. Entonces, ¿entiendes? No sé, como te digo, Quintana, Quintanilla, Quirós, que por ahí está, yo entendí algo así, Quintana, Quintanilla, Quirós, algo que comenzaba con la Q. Y no, pues estaba. Oiga, don, pues usted que ha vivido diferentes etapas en su carrera, ¿cómo ha visto? Dame un vasito, mijo, que también somos humanos. ¿Cómo ha visto la evolución del corrido? ¿Se ha distorsionado mucho? Sí. ¿Se ha exagerado mucho? Porque queremos comentar ese tema porque usted es un referente y una persona que... Mira, yo respeto mucho el compositor, lo respeto mucho. Unos tienen una figura, ¿me entiendes?, para hacer los corridos. Sí. Hablan de, por ejemplo, de pues, que lo quemó, que le cortó la cabeza y todas esas cosas. Si tú te fijas, que esas letras, bueno, el compositor la compone, ¿me entiendes? Porque así lo siente, él siente. Y quien la interpreta también debe sentirla. Pero el que la escucha, ay, mamacita, ¿me entiendes? Cuando escucha una mujer, ay, mamacita, comienzan a persilar. Es que están duros los corridos esos. Están como para... darte un infarto, ¿no? Imagínate. Y hemos visto, pues, por ejemplo, diferentes clasificaciones de corridos, que los corridos tumbados, que los corridos verdaderos, que los corridos bélicos, diferentes clasificaciones. Pero actualmente, ¿usted cómo escucha todas esas letras, las que hoy en día se están escuchando con...? Te vuelvo a repetir, yo me respeto, si ellos componen, así lo sienten y así les sale la... ¿Cómo tiene? Les sale
¿Pero usted le gusta o no le gusta como compositor? Eso no, a mí me gustan los míos. Ah, ok. A mí me gustan los míos, no, no. Yo no puedo, no puedo decir que son... Te vuelvo a repetir, respeto al compositor. Su pluma yo la respeto mucho. Cada quien compone su arte es la pluma. Este le manda el corazón y el corazón le manda la mano, entonces escribe. Y mi respeto, si así sienten ellos que debe ser la hipnosis, ¿verdad? Si así sienten ellos, esos son mis respetos. Y mis corridos son muy particulares. ¿A qué edad te empieza a componer don Juan Villarreal? Yo compongo desde muy chiquillo, yo en la escuela estaba en tercer año y compuse la primera composición, salía en el teatro, tú sabes, y las fiestas, comadre, tú sabes, salías en las fiestas. Entonces, pues me ocurrió a mí decirle el Día de las Madres. Se me ocurrió a mí porque todos estaban diciendo y yo no decía nada. Entonces, mi abuelita había sido profesora y decía que un niño había compuesto una recitación. Los zapatitos me aprietan, los calcetines me dan calor, los besitos de mi mamá los llevo en el corazón. Esa fue la primera. Y dije yo que yo la había compuesto y no, era de mi abuela. Ah, era su abuela. Saludos allá a la señora Blanca de Quintanilla que nos está acompañando también aquí. Comadrita de ahora, la quiero mucho. Ella es artista mía, ¿eh? ¿Sabías tú? Mi comadre es artista mía. Ok. Ella sale en la película del Mago, participa, hace un muy buen papel. Yo le que ha habido. Yo le que cuá. Sí. Entonces, hace muy buen papel mi. Y tenemos otra pendiente, nomás que desgraciadamente vuelvo a repetir. Tenemos la inseguridad ahorita que está muy fuerte. Y no queremos meternos. Es una historia de un personaje cuando se llama Zenón Torres Vélez. El comandante Zenón Torres Vélez. Esa es una historia muy bonita porque es de revolución. Cuando aquel Ávila Camacho termina ya las revoluciones, ¿verdad? El presidente Ávila Camacho. Entonces, pero quedó, hizo una ley, ¿verdad? Una ley que se llamaba la cordada o rural. Ajá. Entonces quedó Zenón. José Armando fue un gran comandante, era de Calera, Zacatecas, por allá era esa parte. Y ahí se hace la melcocha que le llaman. Y quedaron los rurales aquellos, cuando se termina la revolución, quedaron ellos en un complejo de superioridad, que llegaron a un rancho, dame un calor, dame esa cabra, dame ese toro, dame ese... O sea que, y Zenón pues se retira, y él ya estaba retirado. Por eso dice, yo conozco la historia, Zenón, lo que nunca ha pasado lo olvido. Un rural, porque era un rural muy, y dijo, yo voy a terminar con todo esto, toda la escoria que quedó de la revolución, ¿me entiendes? Dice, yo conozco la historia, Zenón, lo que nunca ha pasado lo olvido. Sé que nunca se han dado tranquilo por pendientes que tienes, mi amigo. Lo dijo un viejo carretonero, nunca has podido dormir tranquilo. Dice, ten cuidado, Zenón Torres Vélez. Hace mucho que perdiste el fuero. Vi volar la parvada de cuervos y ya no te protege el gobierno. Se te acusa de tantos colgados y ahora anda peligrando tu cuero. Él colgó a aquellos rurales que andaban con él y que ellos siguieron como... Ellos siguieron diciendo, nosotros tenemos fuero todavía. Y él no renunció, entonces se dio de baja. Pero cuando le dicen eso, le dice el carretonero, le dice, se encajó su pistola rameada y agarró con coraje su cuerno. Voy a probarte que yo soy hombre y no me escudo con el gobierno. Si ofendí porque colgué alimañas, que vengan a cobrar si es que debo. Ay, no más. Dice,
Una nube negra se aproxima y se oye el aleteo de cuervos que van atravesando la milpa y se esconde atrás de los chequeros. Perpechado Zenón Torres Vélez comenzó a tumbar los pistoleros. Fue un rural famoso en Zacatecas, jubilado después de los años. Acabó con bandidos muy grandes, pero dejaron muchos retoños, los hijos de los cuervos esos, que quisieron volar como cuervos, ni siquiera llegaron a tordos. Imagínate. Esa es la que tenemos preparado para hacer la película. Desgraciadamente, vuelvo a repetirte, ya repetí muchas, la inseguridad no nos deja. Sí. Oiga, don, ¿y cómo se siente usted para mantener ese espíritu, esa motivación de seguir en la música? La música es un vida, usted se quiere... Mira, esta es una droga, chingada, la música es una droga. Los drogadictos viven con su droga y nosotros los artistas vivimos con esto. Lo que sabes hacer, lo que sientes, el acordeón, yo no estoy a gusto, te vuelvo a repetir, mi acordeón duerme conmigo en mi cama. Ay, en lugar de tener una mujer, ahora después de que se fue mi esposa, duerme mi acordeón y siempre vivió mi acordeón ahí en la cama. Estaba platicando ahorita a mi comadre, ya tengo novia, comadre, le dije a mi hija, ya tengo novia, ya me voy a casar. Y luego mi comadre no me dijo nada, pero sí se quedó, dice, cuando corrió el tartanero ya muy tarde se oyó un tiro. Bueno, sí. Gracias. Sí, comadre, tengo mis hijas que nunca me han abandonado, siempre van allí, se preocupan por mí, me dicen. Oiga, ¿qué está pasando? Y no pasa nada. ¿Y cómo estuvo la fiesta con Julián? Oye, espérate, me llegó, en la mañana me llegó, yo ni lo había visto, una entrevista. Que le hicieron allá a Julián Álvarez y los menciona de que... Sí, le compuse un corrido allí. Ah, ¿usted le compuso un corrido? Sí, ahí se lo compuse. Uh-huh. Ahorita a ver si lo traigo aquí. ¿Cómo dice? Dígalo, digo con toda la confianza. ¿Qué dice Blanca? No. No, pues es un maestro de las composiciones. Muy buen acordeonista. Saludos a todos los acordeonistas. Ah, sí, un abrazo para todos mis compañeros. A don Nacho Hernández, a don Ramón Ayala. A mi compadrito Nachito, que está un poquito malito, pero ya creo que ya dominó esa enfermedad desgraciada que se ha llevado muchos amigos. Compadre, te mando un abrazo desde aquí, desde Reynosa, y Dios te bendiga y te felicito porque no cualquiera vence esa enfermedad. Pues qué buen mensaje le manda a don Nacho, pero necesita motivación para andar. Sí, mi compadre es grande, sí. Entre los grandes, es uno de los acordeonistas que yo admiro mucho. Yo lo admiro mucho porque tiene una agilidad tremenda. Nos lo dio a enseñar cuando acompañaba a aquel grande Charino Sánchez. Desde ahí nos enseñó que era grande en el acordeón. Compadre, síguele, compadre. A usted te necesitamos, ¿eh? Eso. Levántate. ¿Le tocó conocer a Charino Sánchez? No le tocó. ¿Le hubiese todo gustado acompañarlo en una grabación? Sí, me mandó decir que le acompañara, pero yo no lo... Yo, fíjate, trabajábamos en Los Ángeles, y él trabajaba mucho con un señor que tenía un salón ahí, que era el dueño de la compañía de discos donde él grababa. Y dicen que iba mucho ahí a ese lugar, y yo trabajaba entre semana ahí con ese hombre. No me acuerdo cómo se llamaba el señor, tenía la compañía de discos. ¿Abel Orozco no será? Sí, señor. Ese. Ajá. Entonces, a ver, quería que yo grabara con él, porque le había dicho, si podía acompañarlo. Y nunca se me hizo. O sea, Chalino les mandó el mensaje a ustedes. No, el señor Orozco. Ah, el señor Abel, que Chalino... Quería grabar con él. Pero pues nunca se me hizo. Y fue muy famoso y sigue siendo famoso. Yo creo que va a estar difícil para que se olvide un personaje de esos.
Oye, pero es sorprendente que 30 años después de su muerte, la escuela, el estilo que dejó usted como un conocedor de la música, porque digo con todo respeto, ¿eh? ¿Cuántos músicos después de Chalino no tuvieron una muy buena proyección? No, sí, cayeron como anacuas. Tú mueves la rama de la anacua y caibas a la fruta. Sí. Después de Chalino se vino. A ver, comadre, pídele, porque vamos. Mira, yo me traje a este hombre, lo queremos mucho yo y mi hijo, o sea, mi mague, mamaguito, le decimos nosotros. Gracias, gracias. A ver, mi hijo, no te me vayas, ven para acá, papá. Cuando yo voy a su pueblo, como bastantes mariscos. Ahora estás en mi pueblo, ahora vas a comer cabrito. ¡Eso! Y salió como un verso, ¿eh? Sí. Mi gente bonita, gracias, don Juan, por esta plática. Muchas gracias. Gracias, amigas.